Sri Krishna Dwaipayan Veda Vyas Adibhav Titi Mahamahotsava Ki Srila Sanatan Goswami Bhav Srila Sanatan Goswami Pad Tirabhav Titi Mahotsava Ki Jai Sri Chaturmasya Vrata Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bo Namashristam Namapi Suchiputam Ata Swarupam Rupam Tasagrajamuripurim Maturim Kostuvatim Radha Kundamagivaram Oh Radhika Madhvasam Prapto Yasa Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalila Maya Vigrahaya Prema Bhadavyachave Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Cham Sundar Shikandasika Smaraha Smarali Manara Radhikarasaka Mama Kripa Nidhe Supriyacharana Kim Kurim Kuru Tavaivasmi, Tavaivasmi, Najivami Tayamana Tivikaya Devi Tam Namam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavati Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatam Guru Parapadma, Nittilila Pravishta Om Vishnupar, Ashtotarasta Sri Rupanuga Acharivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mi satsanga Dandavat Pranam a mi amado maestro espiritual Asmadiya Paramadhyatma Guru Pada Padma Nitya Lila Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, my Param Gurudev, and to Srila Prabhupada and all of our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente ofrezco mis Dandavat Pranams igual al Guru de mi Guru, a mi Param Gurudev, a Srila Prabhupada y a todo el Rupanuga Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpaturupasya, Kripasindubhyavacha, Putitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Nama. Y por último ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos. By the causes mercy of Sri Guran Goranga, today we are celebrating the Divine Appearance Day of Sri Krishna Dwaipayan Veda Vyas. Por la misericordia sin causa de Sri Guru y Gauranga, el día de hoy vamos a celebrar la divina aparición de Dwaipana Krishna Srila Vyasadev. The seat, the asana upon which the spiritual master sits, is called the Vyasasan, the seat of Srila Vyasadev, because a guru should not invent or create any idea, but rather he should just be the conduit, that is the channel through which the realization of Srila Vyasadev and the Parampara is manifest to the world.
Sabemos que el asana o el asiento o el vyasasana donde se sienta Sri Guru tiene referencia a Vyasade, porque el Guru no crea, no inventa nada, sino que es un canal, es un conducto para transmitir la realización que viene desde Srila Vyasade y a través de todo el Parampara, el Guru Parampara. Mm-hmm. His name is Sri Krishna Dwaipayan Vedavyas. So we should understand each part of his complete title. Entonces, su nombre completo es Srila Krishna Dwaipayana Vyasade. Vedavyas. Vedavyas. So first of all, Sri Krishna, because he is an incarnation of Krishna himself. ¿Por qué Sri Krishna es la primera, el primer parte de este título? Es porque es la encarnación de Krishna mismo. In Gita, Sri Krishna said, Vaitaischa sarvam ahameva vedyo vedanta krit veda videva chaham. I am the knower of all the Vedas and I am the one who compiled the Vedanta Sutra. Entonces Krishna dice así, yo en el Bhagavad Gita dice, yo soy el conocedor de todos los Vedas y yo soy aquel que ha compuesto, compilado el Vedanta Sutra. So because he is the incarnation of Sri Krishna who manifests the Vedic literature, so his first part of his name is Sri Krishna. Y entonces así, porque él ha compuesto esta literatura védica, por eso la primera parte de este título es Sri Krishna. His name is Dwaipayana. Dwaipayana means who was born upon a dweep, an island. Y la segunda parte de este título es Dwaipayana. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de dweep, que ha tomado nacimiento en una isla. Once his father was crossing the Jamuna River. In Mathura, going from the Mathura to the other side to Lohavan forest. Porque ocurrió que una vez su padre estaba cruzando el río Yamuna y al cruzar este río Yamuna llega a un bosque que se llama Lohavan. And he was being taken across by the daughter of the boatman. Her name was Satyavati. Y su padre estaba lo estaba cruzando la hija de un alguien que está encargado del bote y ella se llamaba Satyavati. So, by the inspiration of Yoga Maya, because Srila Vyasadeva had to appear, Parasa Rishi proposed to Satyavati that they should make a child. Y entonces así, por la influencia de Yoga Maya para que se manifieste el nacimiento de Vyasadev, es que Parashara Rishi propuso que se case con Satyavati. Satyavati said, but I am not married and also the people on the banks of the river, they may see. Y entonces Satyavati le dijo, pero yo no estoy casada y puede ser que la gente que está en las orillas puedan verme. Es decir, le había propuesto que tengan un encuentro. Perdón. So by the arrangement of Yoga Maya, then a very thick mist spread everywhere so that no one could see anything. Y entonces por el poder de Yoga Maya, ocurrió que se densificó una nieblina para que pueda cubrirles a ambos. And they came by boat to an island in the middle of the Jamuna, and there, Srila, by the mystic power of Yoga Maya, Srila Vyasadeva was conceived from the womb of Satyavati, and by the great power of Parasara Muni. Y entonces así ocurrió que ambos en el bote se dirigieron a una pequeña isla en el río Yamuna y por el poder místico de Yoga Maya, ellos tuvieron un encuentro y por el poder de Yoga Maya dio a luz Satyavati a Vyasade. So, Satyavati and Parasara Muni. So you should know that Srila Vyasadeva is a Brajabasi and he's appeared in Brajamandal in the island in the middle of Yamuna River, so his name is Sri Krishna Dwaipayana, who appeared on an island.
Y entonces así en este encuentro de Parasara Rishi y Satyavati dio a luz Vyasadev. Vean ustedes que Vyasadev en realidad es un Brajavasi. Él se ha manifestado en Brajadam, en una isla en el medio del río Yamuna. Entonces por eso es que su nombre también lleva Dwaipayan, aquel que se manifiesta en una isla. Now, see Krishna Dwaipayana Veda Vyas. The word Vyas means diameter. La palabra, la tercera parte de este título, Veda Vyas, Vyas, ¿qué significa diámetro? If you draw a line which touches both sides of a circle and goes through the middle, that is called the diameter. ¿Y qué es el diámetro? Es aquella línea que tú dibujas de un lado al otro. Esa línea se llama diámetro. So just as the diameter divides a circle, similarly, originally the Veda was one, but Srila Vyasadeva, for ease of understanding, divided the Veda into four parts: Rig, Sama, Yajur, and Atharva Veda. Entonces, este diámetro, esta línea que va de un lado al otro, es lo que divide. Entonces, de la misma forma, al inicio, los Vedas eran simplemente uno, y por el entendimiento y la realización de Vyasadeva fue quien dividió los Vedas en cuatro. So, Vyas means divider. Entonces, Vyas significa división. Mm-hmm. And because the diameter touches the middle and also both sides of the circle, it indicates that Srila Vyasadeva, in his trance, he saw the spiritual world and he saw the material world also, and he saw the center of everything, that is Sri Krishna. Y entonces, así como en esta analogía, el diámetro es lo que está al centro, pero que también toca ambos lados. Entonces, Srila Vyasadeva en su trance, él había visto estos dos lados, significan tanto el mundo espiritual como el mundo material. Y él también había comprendido que el centro es Krishna. Mm-hmm. So, the Vyas means diameter, that which touches both sides and the center. So, because Srila Vyasadeva realized the spiritual world, the material world, and the center of everything, Krishna, so his name is Vyas. Entonces, así, este nombre Vyas, que significa el diámetro, que el diámetro toca ambos lados. Entonces, Vyasa había visto el mundo espiritual y había entendido el mundo material y también entendió que el centro de ambos es Krishna. Entonces, a esto, por este motivo, es llamado Vyasadeva. So, in the beginning of Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva has presented his own life history. Y entonces, así, en el inicio del Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva ha presentado su propia historia. How, after dividing the Vedas into four and presenting the Puranas, presenting the Mahabharata, the Bhagavad Gita, the Vedanta Sutra, but still he was feeling insufficient and dissatisfied. Entonces aquí se muestra cómo es que Srila Vyasadeva, después de haber compilado todos los Vedas, haber presentado los Puranas, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, incluso el Vedanta Sutra, aún así él no se sentía completamente satisfecho. Uh-huh. And just when he was feeling in this way, contemplating the reason and remembering his Gurudev, then his Gurudev Narad Muni appeared there. Y entonces, teniendo este sentimiento, sintiéndose así, él contemplando esto, contemplando a su guru se manifestó quien era Narada Muni. Uh-huh. Even a mystic yogi has the power to appear in any place at his will. So what to speak of a pure devotee like Narada Muni, or pure transcendental guru, if the disciple remembers their Gurudev, then their Gurudev at once he can appear before them. Entonces, así, un yogi místico con poderes puede manifestarse en cualquier lugar. Ni qué decir de un devoto puro que se manifiesta igualmente. Entonces, si uno está recordando a su Gurudev, seguramente su Gurudev también se va a manifestar delante de él. Yes, yes. Perhaps you don't believe it.
But it still is true. Tal vez no lo crean, pero es verdad. Mm-hmm. One day you can experience it yourself also. Tal vez algún día lo puedan experimentar por ustedes mismos. So when Narada Rishi appeared there, Srila Vyasadeva worshipped him, honored him, and Narada actually chastised him. Y entonces así Narada Rishi se manifestó ante él y Srila Vyasadeva lo adoró, le hizo puya. Y entonces lo que ocurrió fue que Narada Muni le llamó la atención, lo castigó. And told him, he gave him mantra and told him to go into trance. Le dio un mantra y le dijo, entra a través de este en un trance. So just see how humble is Srila Vyasadeva. In his masterpiece, the Srimad Bhagavatam, in the beginning, there he's given his own faults and defects, his own deficiency, and how by the mercy of his guru, Narad, he was able to overcome that and have full realization. Y entonces nos muestra cómo mismo Srila Vyasadeva es tan humilde que al principio de del Srimad Bhagavatam, él mismo cuenta sus faltas, sus deficiencias, y que por la misericordia de su guru Narada Muni, él pudo superar estas faltas. So, bhakti yogena manasi samyak pranihite malay apasyat purusham purnam mayam cha tad apasrayam. Srila Vyasadeva, after hearing from Narad that even though the Supreme Lord is all-powerful, as a baby in Vrindavan, he cannot protect himself even from a mosquito. He cannot even roll over by his own strength. His mother has to turn him over. He was thinking, oh, this is absurd. But my Gurudev has said this is true. So let me just give up all vidya buddhi, all idea that I know anything, and pray for Sri Krishna to appear with his pastimes in my heart. Y entonces así Srila Vyasadeva en su trance vio como el Señor Supremo, Todopoderoso, él estaba como un bebé en Vrindavan y que incluso no tenía la fuerza suficiente para darse la vuelta a él mismo o de protegerse incluso de un mosquito. Entonces vio esto Vyasadeva y dijo, oh, ¿cómo es esto posible? Pero mi guru me dijo que esto es verdad. Entonces así Vyasadeva pensó, yo debo abandonar este vidya buddhi, es decir, de saber, de tener este conocimiento, de tener esta conciencia de que Dios es el Supremo Poderoso. God is unlimited and all pervading. How is it possible that he can be tied up with a rope by his mother and cannot get free? Si el Señor Supremo es todo ilimitado, él es omnisciente, ¿cómo es posible que no pueda liberarse siquiera de la cuerda que ha sido atado por su madre, pues de madre Yashoda? Krishna gives liberation. He can give liberation to everyone, but he himself was bound by his mother. Krishna mismo puede dar liberación a todos, pero él mismo fue atado por su propia madre. It is absurd. The material mind cannot imagine it. Es algo absurdo porque la mente material no puede siquiera imaginarse. And a person can become free from all their debts to the demigods, to their forefathers, to the king, to the rishis, and by surrendering to Krishna. But that Krishna who frees everyone from debt, he himself told Radharani and Gopis, Na pariyam niravajya samyujam swasadu krityam vibudayu shapiva yamma bhajantujya gayasankala samrishitadva pratiyatu sadhana. Oh Radhika, even if I serve you for millions of years for the lifetime of Lord Brahma, even I cannot repay even one service that you have rendered to me. I am in your debt forever. Y entonces así Srila Vyasadeva pensaba, esto es algo absurdo, ¿cómo es posible que todos aquellos que toman un refugio completo en Krishna están libres de la deuda con los devatas, con los semidioses, con los ancestros, con los reyes, con los rishis? ¿Cómo es que Krishna mismo, él está completamente, él está rendido hacia las gopis, hacia Radharani, y que a través de este verso él mismo dice, oh, yo estoy completamente rendido a ti, Shrimati Radharani, y tengo una gran deuda que no puedo pagarte. Yo estoy en deuda contigo. So,
The absolute truth is so full of viruddha dharma, contradictions, that it seems absurd to our worldly compared to our worldly experience. Y entonces así la verdad absoluta puede ser como una concepción absurda porque no de acuerdo a nuestra propia experiencia material. Full of contradictions. Este viruddha dharma que puede ser lleno de contradicciones, o la verdad absoluta está llena de contradicciones de acuerdo a nuestra percepción material. So how can that reality be understood? Y entonces, ¿cómo es posible que la realidad pueda ser comprendida? So here Vyasadeva is giving us a teaching. We have to give up vidya buddhi. That means the idea, I know something. If Vyasadeva, who has compiled all the Vedas, has to give up vidya buddhi, then what to speak of us? Entonces aquí tenemos que aprender esta enseñanza que nos está dando Srila Vyasadeva, y es el de abandonar este vidya buddhi. Es decir, de tener el concepto de que yo sé algo, de que yo conozco algo. Incluso si mismo Srila Vyasadeva está dejando este concepto, ¿qué decir de nosotros? And then, one should remember the mantra given by Gurudev. I don't know, Gurudev, I don't know anything. By your causeless mercy, please reveal the transcendental reality in my heart. Y entonces nosotros tenemos que abandonar este concepto y tenemos que orar así a Srila Gurudev. Oh Gurudev, por favor, entrégame este mantra. Yo no sé nada. A través de este mantra voy a obtener el conocimiento trascendental. So, in Bhagavatam, it is said, Bhakti yogena manasi samyak pranihite malay. Srila Vyasadev brought his mind to the complete concentration, complete focus, not moving to any other subjects except for the mantra. And he went into the samadhi, trance of bhakti yoga. Y entonces así, a través de este verso, se explica que Vyasadev enfocó, concentró toda su mente en nada más que no sea el mantra, y a partir de esto, él entró en samadhi, en trance. And by the mercy of Gurudev, then, in his bhakti samadhi, he saw apasyat purusham purnam, the complete Purush, that is Krishna of Vrindavan, along with his Shaktis, with Radharani, Lalita, Vishakha, and all Braj Gopis. Y entonces así, por la misericordia de Gurudev, Srila Vyasadeva estaba en su Bhakti Samadhi. ¿Qué quiere decir esto? Que veía a Krishna en Vrindavan y con sus Shaktis, con Radharani, con las Gopis. He saw all the pastimes of Krishna from the very beginning, from his birth in Gokul and Putanagatana Trinarvatana Shakata Banjana Gopala. How Krishna liberated Putana, how he liberated Trinavarta, how he liberated Shakatasura. Each pastime he saw flowing like a current. Y entonces, así Srila Vyasadeva en este Subhakti Samadhi, él vio todos los pasatiempos de Krishna desde que él tomó nacimiento en Gokula, y cómo a través de este bhajan se dice que Krishna liberó a los demonios como Putana, Trinavarta, Shakatasura. Entonces él vio así una corriente que fluye todos los pasatiempos de Krishna. Without any effort at all, the Leela of Krishna was manifesting in his heart, all Vrindavan Leela, Mathura Leela and Dwarka Leela also. Y entonces, sin ningún tipo de esfuerzo, vio cómo estos lilas de Krishna se manifestaban en su corazón, el Brindava Lila, el Mathura Lila, e incluso el de Dwarka Lila. It's very important to understand that Lila Smaran is not something that you do. Lila is Ananta, unlimited, and it is Aprakrita, supernatural, and it is Swayam Prakash, self-manifesting.
Y entonces es muy importante entender que el lila smaranam no es algo que tú hagas por tu propio esfuerzo, sino que el lila es ananta, es ilimitado, es aprakrit, es supernatural, o es swayam prakash, es algo que es automanifiesto. And Srila Vyasadeva also saw Maya Devi, and Maya Devi was ashamed. She could not come in front of Krishna. Y también vio a Maya Devi y ella se sentía mucha vergüenza por lo que no se puso delante de Krishna. Srila Vyasadeva saw that there were millions of countless jivas, souls, and they were lost in the realm of Maya. Y también vio que había millones de jivas, de almas, que estaban deambulando en el reino de Maya. Because those jivas were covered with so many anarthas, misconceptions and unwanted, worthless desires, they could not come out from Maya. Y entonces, así como estas jivas estaban completamente cubiertas por sus anarthas, por sus malos hábitos, por sus deseos materiales, entonces ellos mismos no podían salir de este reino de Maya. So, anarto pasaman sakshad bhakti yoga madokshade lokasya janato vidvangs chakre saptuta sanghitam. Srila Vyasadeva saw that those living entities who are covered with anarta and trapped in Maya, they can easily be transferred from the material realm to the spiritual realm by listening to these pastimes of Krishna. And therefore, he compiled the Srimad Bhagavatam. Entonces, también Srila Vyasadeva vio cómo estas entidades vivientes, las almas espirituales, estaban atrapadas así en Maya, pero también vio que de una forma muy fácil también podían ser ellas transferidas del mundo material al mundo espiritual. Y entonces es por esto que él compuso el Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam is Krishna's Vanmay Murti, sound incarnation. So it's not that Srila Vyasadeva wrote or composed the Srimad Bhagavatam, but Srimad Bhagavatam is eternal sound form of Krishna, and it just made its appearance in this world through Srila Vyasadeva. Entonces, el Srimad Bhagavatam no es algo que haya compuesto o que haya escrito Vyasadeva, sino que es la encarnación del sonido eterno de Krishna que aparece, que se manifiesta en este mundo material. So, on this day, we worship Srila Vyasadeva and his prominent disciples and all the acharyas in our Guru Parampara because they very kindly deliver this sound incarnation of Sri Krishna to us, by which we become purified and we can attain Krishna Prem and serve Radha Krishna eternally in Goloka Vrindavan. Y entonces, en este día de Vyasadeva, nosotros honramos y adoramos a todos sus discípulos prominentes, a todos los acharyas del Guru Parampara, que ellos misericordiosamente, bondadosamente, nos han transmitido este sonido trascendental de Krishna, y que a través de este sonido trascendental de Krishna, que es el Srimad Bhagavatam, nos purifica a nosotros, nos entrega Krishna Prem, amor por Krishna, y nos hace servir a Radha y Krishna en Goloka Vrindavan. So, Vyasa Puja is not the day, or Guru Puja is not the day when a guru accepts worship from his disciples, but it's the day when the guru engages his disciples in the worship of his whole Guru Parampara. Y entonces el día de Vyasa Puja o de Guru Puja no es que el Guru acepta la adoración de sus discípulos, sino lo que hace es enganchar, es decir, comprometer a sus propios discípulos en la adoración de todo el Guru Parampara. So, on this day, I'm remembering my Gurudev's Vyasa Puja celebrations. En este día yo recuerdo mucho las celebraciones de mi propio Gurudev, su puya. Sometimes it generally happened that we were traveling here and there and sometimes in a place with only a few devotees. Y muchas veces ocurría que estábamos viajando y bueno, en algunos lugares habían solamente unos pocos devotos. So, I remember one year we were on the island, one of the islands of Fiji.
Y recuerdo hace un año que estábamos en una de las islas de Fiji. And everything was prepared for the Vyasa Puja to worship Gurudev. Entonces, en una de estaba todo preparado para realizar el Vyasa Puja de Gurudev. So, and we were doing kirtan and waiting for Srila Gurudev to arrive. Y entonces estábamos haciendo kirtan y esperando a que Gurudev llegue. So there were so many garlands we were ready that we were going to offer to him and sandalwood paste. Y entonces habían así muchas guirnaldas que estaban hechas listas para ofrecerle a él y también pasta de sándalo. So when Srila Gurudev came, he did not go and sit down on the Vyasasan, but rather he took the garlands, and there were a few disciples of Srila Prabhupada were there, and because he considered Srila Prabhupada as his Shiksha Guru, then he considered them to be like his own god brothers by the Shiksha relationship, even though he was very senior to them. Y entonces así, cuando Srila Gurudev llegó, ni siquiera se fue a sentar al Vyasasana, su asana, sino que él agarró todas las, cogió las guirnaldas que ya estaban listas, y porque él consideraba a Srila Prabhupada como su Shiksha Guru, él vio que había otros discípulos de Srila Prabhupada ahí, y él los consideraba como sus hermanos espirituales, aunque Srila Gurudev era un senior a ellos, solo por la relación de Shiksha que tenía con Srila Prabhupada. Mm-hmm. So when Srila Gurudev came, he was in a very grave mood, and he took the garlands that we were going to offer to him, and he began to worship. Even they are his junior god brothers by Shiksha, and he began to give them all garlands and decorate them with sandalwood paste with his own hands. Y entonces así Gurudev, en un humor muy grave, muy sobrio, él agarró así estas guirnaldas y empezó a poner a cada uno de estos sus discípulos de Srila Prabhupada, y aunque ellos eran juniors, eran menores a Gurudev, él empezó a adorarlos a ellos, les puso las guirnaldas y también la pasta de sándalo en la frente. I remember one year we were in Bali, one island of Indonesia. También recuerdo que un año estábamos en una isla de Indonesia, Bali. Only a few devotees were there, and in the morning we prepared Vyasasan for Gurudev and all the arti paraphernalia to do puja to Srila Gurudev. And we were singing kirtan and waiting for him to come. Y también ocurrió que así llegó el Vyasa Puja y preparamos todo el Vyasasan, decoramos el Vyasasan, el plato de arti, y comenzamos a hacer kirtan y esperábamos para adorar a Gurudeva. So when Gurudev eventually arrived there, he was in a very grave mood and as if fire was coming from his eyes. Y entonces así, cuando Gurudev llegó al lugar, se lo veía tan sobrio que incluso parecía que le salían fuego de los ojos. He sat down on the Vyasasan, and then a devotee picked up the deep, Panchpradip, to perform arti to Gurudev. Y entonces así él se sentó en el Vyasasan y había ya un devoto ahí preparado con el Pancha Padip para, es decir, el fuego para ofrecerle a Gurudev. And Srila Gurudev got up from the Vyasasan and took, actually it was the deep, the incense first. He stood up and he took the incense and the bell out of the hand of the pujari. And then he did the puja to a picture of his own guru. And he did the whole arti himself while we sang Shri Guru Charna Padma. And he offered the arti himself to Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami and Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y entonces así, mientras el pujari intentó adorarlo con el incienso que era primero, entonces de repente Gurudev se levantó del Vyasasan, quitó de la mano del pujari el incienso y también la campana, y él mismo y empezó a hacer la puya, empezó a hacer la adoración a su propio Gurudev, a Srila Bhakti Pragyan Kesha, a Goswami Maharaj y también a Srila Prabhupada. So now he had offered all the articles, all the paraphernalia in the arti. Then we had no chance to offer arti to him. Y entonces así como él ya había ofrecido toda la parafernalia, los artículos para adorar así a sus gurus, nosotros ya no tuvimos la oportunidad de hacer puja a Gurudev. So we remembered this, and the next year
when he came to Arti and he took the paraphernalia to worship his guru, then we had an extra set of paraphernalia hiding. And then when he finished and he sat on the asana, then we bought the second set of paraphernalia there. Entonces, ya nosotros sabiendo esto, ¿qué hicimos el siguiente año? Sabíamos que Gurudev iba a utilizar toda esta parafernalia para adorar a sus gurus. Entonces, nosotros teníamos una segunda parafernalia así oculta, y que cuando Gurudev iba a sentar en su Vyasasan, nosotros ya teníamos esta parafernalia y comenzamos a adorarle. So, Srila Gurudev was not eager to accept any puja on his own Vyasa Puja Day. He just wanted to engage everyone in worshiping his own Guru Parampara. Y entonces así Srila Gurudev no estaba ansioso de recibir ninguna puya, ninguna adoración, sino que quería a nosotros, los discípulos, que hagamos servicio, adoremos a todo el Guru Parampara. So I remember on that day in Bali, it was probably about 1997. Then all the devotees, they had composed some offering to glorify Srila Gurudev. Y también recuerdo así en Bali en este año 1997, todos los discípulos, los devotos habían compuesto glorificaciones para Srila Gurudev. So, when he asked the devotees one by one to speak, they would come with their offering and Gurudev would say, oh, put that down. Don't speak about glory of Guru, you should explain how to be a satsishya, a bona fide disciple. Because the real puja, the real Guru puja, is that you become satsishya, a bona fide disciple. That's the real Guru puja. Y entonces así cuando los devotos se aproximaban a leerle estas sus glorificaciones, él les decía, no, suelta eso, más bien en lugar de glorificar las, decir las glorias del Guru, trata de glorificar y de hablar qué significa ser un satsisha. Entonces, la verdadera glorificación, la verdadera adoración, Guru Puja, es que uno mismo se vuelva un satsisha, un discípulo fidedigno. Esa es la verdadera puja, la verdadera glorificación a Guru. Oh, what is the value of offering some flowers and incense if you have not offered yourself? Y él decía, entonces, ¿cuál es el valor de que tú ofrezcas un poco de flores, un poco de incienso, si tú mismo no te estás ofreciendo completamente? What is the use of offering arti if you maintain the mood of being independent of Guru and Krishna? ¿Y cuál es el valor de hacer, de realizar arti si tú mismo no abandonas esa tu independencia de creerte independiente y no ser dependiente de Krishna y de gurus? So after hearing some of the words of the devotee, Srila Gurudev, he spoke very strongly on what it means to be the satsisya, authentic disciple. Entonces, luego de escuchar estas glorificaciones de los devotos, Srila Gurudev fuertemente, él empezó a hablar lo que significa, o las glorias de él, satsisha, cómo ser un discípulo fidedigno. So, a subject should be understood directly and indirectly. So, one can also have some idea what it means to be satsisha and do real guru puja by understanding different types of the asatsisha, the bogus disciples. Entonces, este tema de satsisha va a ser entendido tanto directamente como indirectamente. Uno puede entender o glorificar o hacer el guru puja, puede ser entendiendo a través de lo que es un asatsisha, es decir, un discípulo bogus, engañoso, o no fidedigno. So there's a beautiful verse that describes six types of bogus disciples. Entonces hay un verso que describe seis tipos de discípulos no fidedignos, bogus. Alirbano Jyotishaka Stabdi Bhuta Kimekaka Pashikta Praisikas Chaiva Sad Ete Sevakadamaha. These are six Sevakadama. That means the lowest types of gurus sevak, the lowest types of servants of the spiritual master. Entonces, estos seis tipos de sirvientes, gurusevakas, de sirvientes del guru, son del nivel más bajo.
So there are six types. The first one is called Ali. Entonces hay seis tipos. El primero se llama Ali. Ali means bumblebee. Ali significa abejorro. Because the bumblebee is fickle. Porque el abejorro es intermitente. The bumblebee goes to one flower, takes some nectar, then flies to another flower, takes some nectar, then flies to another flower. He has no nishta, he has no loyalty to any flower. O sea, ¿qué quiere decir como inconstante? Es decir, que el abejorro toma néctar de diferentes flores, pero él no tiene ninguna nishta, ninguna lealtad ni fidelidad a una sola flor. So similarly, some persons, they go to one guru and then they go to another guru and then to another guru, but they don't surrender to anyone. They have no guru nishta or loyalty to any guru, so they cannot make progress in spiritual life. Y de la misma forma, hay personas que van de un guru a otro, entonces ellos no tienen ninguna lealtad, no tienen ninguna rendición a un determinado guru, entonces ellos no pueden hacer ningún avance en su vida espiritual. And just as a bumblebee is always going bzzz, so also they go to one devotee and just talk, bzzz. Then they go to another devotee and then talking with him, bzzz. Then go to another devotee and talking with him, bzzz. But they don't do any service, only talking, talking, talking. Entonces, así igualmente puede haber una persona que simplemente se dedique a hablar con un devoto haciendo este zumbido del abejorro, ¿no? Y va otra persona, vuelve a hablar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo de un guru a otro guru? Simplemente va a charlarse, a hablar y no está haciendo ningún servicio. So then, the next type of bogus disciple is called Ban. Ban means like an arrow. El siguiente tipo de discípulo se llama Ban, que significa flecha. That means when the spiritual master speaks some words or instruction, or even if he gives some chastisement, then that disciple answers back to the guru, gives some rebuke, to the, retort to the words of guru. Entonces, ¿qué significa esto? Es que cuando el maestro espiritual está instruyéndole al devoto, incluso lo está castigando, ¿qué hace este devoto? Inmediatamente responde, le responde a su propio maestro espiritual. So his heart is like a sharp arrow. Entonces, su corazón es como una flecha muy fina. His heart will never become soft and melting with Krishna prema. Así su corazón nunca va a derretirse ni con el Krishna Prema. And another reason a disciple is compared to an arrow is because when you shoot an arrow, it never comes back. Y entonces también, ¿por qué es comparado este discípulo con una flecha? Es porque cuando se dispara esta flecha, nunca retorna. So we gave the example last week from the Upanishads, the history of Indra and Virochan who came to take shelter of Lord Brahma. Entonces vimos en el ejemplo de la semana pasada cómo es que Indra y Virochana vinieron y tomaron refugio del señor Brahma. So, to receive transcendental knowledge, it takes time to hear the various layers of the explanation, and also the disciple also has to grow in his adhikar to be able to understand the instruction. Entonces, vemos que para recibir el conocimiento trascendental, esto puede ser obtenido a través del tiempo, porque este conocimiento trascendental tiene muchas capas de explicaciones profundas. Entonces, para recibir esto tiene que pasar tiempo y además es que el discípulo tiene que crecer y madurar en su propio adhikar para poder comprender este conocimiento. So sometimes it happens that a disciple is listening to his guru, and before he's mature, and before he has received full instruction, he thinks, oh, now I know everything. And he shoots off like an arrow and never comes back. And he's now trying to propagate his limited understanding to the world. Y entonces, ¿qué también significa esto? El discípulo flecha significa que
Este discípulo no tiene todavía la madurez ni el conocimiento ni la completa comprensión de lo que su maestro espiritual está instruyendo. Y entonces comienza a pensar y dice, oh, yo ya lo sé todo, ya lo conozco todo, y así parte como una flecha a propagar este mensaje con su entendimiento limitado a todo el mundo. Entonces, so Virota was like that, like an arrow. He received a little instruction. Really, he didn't understand it, but he quickly shot away and began to spread misunderstanding. Y este ejemplo es visto como Virochana mismo, ¿no? Que cuando recibe un poquito de este conocimiento trascendental, que ni siquiera lo entendió bien, él ya partió del ashram rápidamente y fue a difundir este mensaje incluso incompleto y erróneo. Then, the next type of bogus disciple is called Jyotish. Jyotish means an astrologer. El siguiente tipo de discípulo es Jyotish, que significa el astrólogo. And this refers to the disciple who is always procrastinating. Y este se refiere al discípulo que siempre está distraído. Postergando, postergando siempre. Tienen una palabra en español, procrastinar. So it means that the master gives some instruction to the disciple, and the disciple's thinking, oh, but if I follow this, what will happen in the future? Will it be like this or will it be like that? So just like a Jyotish is always trying to read into the future, the disciple himself, he doesn't do anything because he's just trying to calculate, oh, if I follow this instruction, what will happen? Maybe this will happen or maybe that will happen. So he's a Jyotish. Y entonces se refiere a que este discípulo astrólogo, ¿qué es lo que sucede? Que cuando recibe la instrucción de su maestro espiritual, él comienza a hacer unas calculaciones y empieza a decir, oh, si sigo esta instrucción, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? O si no sigo esta instrucción, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, él así está tratando de leer el futuro, pero al final de cuentas, él no está haciendo nada, solo está realizando esta distracción de prosticación. Alibana Jyotishaka. Pronosticando. Thank you. Harirastro. Alibana Jyotishaka, Stabdibhuta Kimikaka. The next one is called Stabdibhuta. That means the disciple who is like a pillar. You know, in a building, they have stone pillars to hold up the roof. So the speciality of the pillar is that it never moves. So the disciple who is like a stone pillar, who's inactive, he is also bogus. Entonces, el siguiente tipo de discípulo se llama Stabdibhuta, que quiere decir que es como un pilar. ¿Qué hacen los pilares? Es que sostienen todas las construcciones de encima. Y entonces, eres como una piedra. ¿Qué significa esto? Que nunca se mueve, que está inactivo. So, bona fide disciples should always be very active and positively, energetically engaged in the service to Guru's mission. Porque un discípulo fidedigno es todo lo contrario. Entonces tiene que ser alguien muy activo, hacer cosas positivamente con mucha energía y así expandir la misión de su Guru. Mm-hmm. Then the next one is called Kim Ekaka. Kim Ekaka means what? Only one? Entonces, el siguiente tipo de discípulo se llama Kim Ekaka. ¿Qué quiere decir esto? Que es, solo uno. In other words, the spiritual master gives some responsibility to the disciple. And he said, I am only one person. This can be done, but by 5, 6, 7, or 10 people can do it. But Kim Ekaka, myself, only me, I have to do this. So, this is another type of bogus disciple. Entonces, este tipo de discípulo no fidedigno quiere decir, ¿por qué uno, Kim Ekaka? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el maestro espiritual da una responsabilidad, da un servicio a su discípulo,
El discípulo responde y dice, oh no, ¿por qué uno? Para este servicio se necesitaría 5 o 6 personas más. Entonces él se pregunta y dice, ¿quién me caca? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo yo? Mm-hmm. So then, the sixth type, the final type, is called prasita preshika. Prasita preshika means one who delegates the responsibility that was given to him by his Gurudev. He delegates that responsibility to someone else. Entonces, el siguiente tipo de discípulo no fidedigno se llama prasita preshika. Prasita. ¿Qué quiere decir? Que aquel que delega la responsabilidad que el maestro espiritual le ha dado a él mismo. Entonces, delega su propia responsabilidad a otros. For example, one day, one guru, he called a disciple to come to his room. Por ejemplo, una vez, un guru llamó a su discípulo para que viniera a la habitación. Then the guru gave some money to that disciple and said, oh, tomorrow there will be a big festival, so take this money, go to the marketplace, and purchase all the vegetables for the feast. Y entonces el guru le entregó dinero a este su discípulo y le dijo, oh, mañana vamos a tener un gran festival. Con ese dinero ve al mercado y compra vegetales. So then that disciple takes the money and comes out of his guru's room. When he gets outside, he looks around and then he sees one of his godbrothers. He says, oh, Prabhu, Gurudev said, you have to go to the marketplace and buy the vegetables, and gives him the money. Y entonces así apenas este discípulo con el dinero de su guru sale de la habitación y de repente ve a otro discípulo que está caminando por ahí, entonces le pide y le dice, oh Prabhu, ven por favor, toma este dinero, dice Gurudev que tú vayas al mercado y que compres frutas y vegetales. Entonces así le delega. So it's passing the buck. In English we say passing the buck, giving the responsibility to someone else. Entonces eso nosotros llamamos pasarse la bolita aquí, y se pasan entonces la responsabilidad. Mm-hmm. So, in Srimad Bhagavatam, there are three levels of disciples have been mentioned in the Canto 9 of Srimad Bhagavatam, chapter 18, verse 44. Y entonces en el Srimad Bhagavatam se ha mencionado 3 niveles de discípulos en el canto 9, capítulo 18 y verso 44. The first class, second class, third class, and one who's not even a cannot be considered a disciple at all. Entonces está ahí la primera clase de discípulo, la segunda clase de discípulo, la tercera clase de discípulo y la que ni siquiera es discípulo. Mm-hmm. It's spoken in the context of the pastime of Yayati Maharaj giving instruction to his son Puru to accept his old age. Entonces esto está dado en el contexto del pasatiempo de Yayati Maharaj cuando le dio instrucciones a su propio hijo Puru a que acepte su vejez. So Puru was thinking to himself in this way, Utamas chintitam koryat praktakari tu madhyamaha adamosa deya kuryad akatuch charitam pitu. It means that a son, this is in the context of a son following his father, but it's applicable to the guru following the disciple. Entonces, so it's the disciple following the guru. En este contexto, Puru estaba pensando para sí mismo, y este contexto es como el hijo sigue a su padre, pero puede ser aplicado a cómo el discípulo sigue a su maestro espiritual. So Puru was thinking, Uttamas chintitam koryat, the first class son or the first class disciple, he carries out the desire of his guru without being told. In other words, the guru is only thinking something and the disciple understands the thoughts of his spiritual master and fulfills that without the spiritual master having to directly speak to him and tell him. Entonces, aquí se describe que la primera clase, el nivel más elevado de discípulo o de hijo, es que cuando el discípulo
lleva a cabo el deseo del guru sin siquiera el guru haberle hablado directamente. ¿Qué quiere decir? Que complace a su guru porque conoce el deseo de su guru. Entonces, sin que el guru le diga, el discípulo ya está complaciendo a su guru. So, uttamas chintitam kuryat, uttam, the first class disciple, chintitam, understands the thoughts of his guru and he acts. Entonces, ¿qué quiere decir este nivel más alto, uttam, de discípulo? Quiere decir que él comprende los pensamientos de su Gurudev y él lleva a cabo ese servicio sin siquiera escuchar las instrucciones, o sea, sin siquiera escuchar que el Gurudev le diga directamente qué hacer. Then, praktikari tu madhyamaha, the second class or the middle level of a disciple, he carries out the order of his guru after hearing the instruction directly from guru being spoken. Entonces, el segundo nivel de discípulo es cuando lleva a cabo la instrucción de su guru después de escuchar de su guru. Es decir, cuando su guru mismo le habla y le instruye. Entonces, él cumple y satisface así a su guru. So in this context, Puru was thinking, I am not first class, I am second class. Because when my father requested my brother Yadu to take his old age, but Yadu refused, then I should have volunteered, but I waited until my father directly asked me. I should have understood his mind, so I'm not first class. I waited until he instructed me, and then I followed it. So I am Madhyamahat in the middle category. Entonces, ¿qué estaba pensando Puru? Puru estaba pensando, yo no soy un discípulo de primera clase, es un uttam, sino que estoy en el medio. ¿Por qué? Porque yo, sabiendo que mi padre pidió primero a mi hermano Yadu de que tomara su vejez, no lo hice. Esperé a que mi propio padre me instruya para aceptar esta instrucción que él estaba dando. Entonces, yo no soy un discípulo de primera clase porque no me ofrecí voluntariamente, sino que esperé a que me instruya directamente. So then he's saying, Adamo Sradaya Kuryad, the third class disciple, he carries out the instruction of guru, but he does it without faith. Entonces, la tercera clase de discípulo es que toma la instrucción de su Gurudev y realiza esta su instrucción, pero lo hace sin fe. If a person has faith in the instruction of guru, even if it's very difficult, when they're doing that activity, they're thinking, I am so fortunate that I have this opportunity to serve my spiritual master. And surely by serving and pleasing the spiritual master, Krishna will be very pleased and give mercy to me and I'll attain Krishna prema. One should be filled with enthusiasm and faith in this way. Entonces, uno es que tiene que empezar a desarrollar esta fe y entusiasmo en la instrucción de su Gurudev. Y aunque al principio pueda parecerle tan difícil de llevar a cabo esta instrucción, entonces él debe pensar, oh, yo soy tan afortunado que tengo esta oportunidad de realizar servicio a mi maestro espiritual. Y sé que si continúo sirviendo, sé que por la misericordia de Krishna y de mi maestro espiritual, un día yo voy a alcanzar el Krishna Prem. Entonces nosotros tenemos que empezar a servir con este entusiasmo. But if the disciple, he follows the instruction, but he's thinking, oh, this is very difficult. What will be the use of doing this? What benefit will I get? Pero si el discípulo está realizando esta misma instrucción, pero está pensando, oh, qué difícil es esta instrucción, qué complicado, cuál es el uso, cuál es el beneficio de realizar esto, no va a recibir ningún. That disciple is the third class, Adam, the lowest. Ese es el discípulo de tercera clase, el más bajo, Adam. But you see, these three types of disciples, they all have something in common. They actually carry out the order or the desire of guru. Y entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos tres tipos, esos tres niveles de discípulos? Es que ellos toman y aceptan la instrucción de su guru y la llevan a cabo. But the fourth type is not any disciple at all. He's saying, Akatut Charitam Pitu, the son who doesn't carry out the instruction of his father, he is not really a son. He's just urine.
Y entonces el cuarto nivel de discípulo ni siquiera es un discípulo. Entonces se dice ahí que el hijo que no sigue las instrucciones de su padre no puede ser considerado un hijo, sino que es considerado como la orina. A son and urine, they come from the same channel. But that son who does not obey his father, he is as useless as urine. Y entonces se dice que así como el hijo y la orina provienen del mismo canal, el hijo que no sigue la instrucción de su padre es incluso más inservible que la misma orina. So the Shastra gives the direction that agya guru nam avicharaniya, that one cannot deliberate on the order of our guru jan, of our senior gurus and Vaishnavas. In other words, to disobey, to not carry out their instruction is forbidden. It's not an option. Entonces, que así las Shastras nos están indicando que debemos seguir las instrucciones de Gurudev, pero que el discípulo en realidad no puede discutir ni deliberar sobre estas instrucciones. Más bien que el discípulo tiene que obedecer lo que su Guru Jan, lo que sus seniors, los Vaishnavas más avanzados que él, deben obedecer. Entonces no es una opción el desobedecer las instrucciones del Guru. So, there's a very beautiful example in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hay un hermoso pasatiempo que describe esto en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. Once Chaitanya Mahaprabhu was in Puri with his associates and one devotee arrived there named Govinda. Y entonces sucedió que una vez Chaitanya Mahaprabhu estaba en Puri y llegó ahí uno de sus discípulos llamado Govinda. So Govinda introduced himself. He said, "I am the personal servant of Srila Ishwara Puripad. And he has just passed away. And before leaving this world, he told me, you should go and serve Sri Chaitanya Mahaprabhu." Y entonces, mismo Govinda se presentó de la siguiente forma. Dijo, oh, yo soy el sirviente personal de Srila Ishwara Puri y él acaba de dejar el cuerpo y antes de eso me instruyó a que vaya a servir a Chaitanya Mahaprabhu. So then, Chaitanya Mahaprabhu was apparently in a dilemma because the etiquette is that you should not accept service from your own guru's personal servant. You see, Ishwara Puripad is Mahaprabhu's guru, and this was his personal servant. So the etiquette is that you should, that person who is the personal servant of your guru should not become your personal servant. Entonces, aparentemente, Chaitanya Mahaprabhu se encontraba en un dilema. ¿Por qué? Porque la etiqueta dice que uno no debe aceptar el servicio del sirviente personal de tu guru. Y vean aquí que Srila Ishwara Puri era el guru de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, la etiqueta dice, no puedes aceptar tú el servicio del sirviente personal de tu guru. So, Chaitanya Mahaprabhu said to Sarvabhaum Bhattacharya, what should I do? Y entonces Chaitanya Mahaprabhu preguntó a Sarvabhauma Bhattacharya y le dijo, ¿qué es lo que debería hacer? So Sarvabhauma Bhattacharya gave some examples. Entonces Sarvabhauma Bhattacharya da unos ejemplos. He said, agya guru nam avacharaniya, that one should not deliberate on the order of guru, because your Gurudev has said it, so you must accept it. Entonces, así este verso dice, uno no debe deliberar sobre la orden que da Gurudev, sino cualquier orden que te da Gurudev, tú debes aceptarlo. Just like Lord Ramachandra. Lord Ramachandra, it was the day before he was to be coronated, to become the Yuvaraj, prince of Ayodhya, and he will be the next king. But on the day before, his father told him, he has to leave everything and go to the forest for 14 years. Y entonces sucede esto mismo con el ejemplo de el señor Ramachandra,
¿Qué ocurrió? Que él, un día antes de ser coronado como el príncipe de Ayodhya y para luego gobernar su reino, él un día antes, por la instrucción de su padre, tuvo que retirarse al bosque por 14 años. So even though the instruction of his father was very unjust and also it was a great inconvenience for Lord Ram, but very happily he accepted, whatever my father says, I will follow it. Y aunque esta instrucción para el mismo señor Ramachandra fuese algo injusto o algo muy inconveniente para él, pero él lo aceptó de una forma con mucha felicidad y dijo, cualquier cosa que mi padre me instruya, eso es lo que yo voy a hacer. So, Lord Ramachandra said, Aham hi vachanadragya patayam api pavake bakshayam bisham tikshnam majjayam api charnave. If my father will instruct me to jump into fire, to enter into fire, then I will enter into fire. Y entonces a través de este verso el señor Ramachandra dice, si mi padre mismo me instruye a que yo salte al fuego, entre al fuego, eso es lo que voy a hacer, voy a saltar al fuego. If my father will tell me to drink deadly poison, I will take deadly poison. Y si mi padre me instruye y me dice, toma este veneno, voy a tomar el veneno. If my father will tell me to jump in the middle of the deep ocean, I will jump in the ocean. Y si mi padre me dice, salta en ese océano profundo, eso es lo que voy a hacer, voy a saltar a ese océano profundo. So, my Gurudev that year in Bali on his Vyasa Puja, he said, this is the real Satsisya. He has such a mood. If Gurudev will tell me, I can enter fire, I can drink poison, I can jump in the ocean. Y entonces, esto fue el significado que dijo en ese año Srila Gurudev en Bali. Dijo, este es el verdadero significado de un satsisha. Si mi Gurudev me dice que salte al fuego, voy a saltar. Que si me dice que tome veneno, voy a tomar. Y si me dice que salte al océano profundo, eso es lo que voy a hacer. Voy a saltar al océano profundo. Oh, by hearing this katha, we can have some inspiration what it means to be satsisha. Entonces, al escuchar este katha, vamos a tener alguna inspiración sobre lo que significa ser un satsisha. Another example given is the example of the Parashuram. Otro ejemplo que se da es el ejemplo de Parashuram. He was the son of the great sage Jamadagni, and his mother's name was Renuka. Él era el hijo de este gran santo que se llama Jamadagni y de su madre Renuka. Renuka. So one day Jamadagni was about to perform a sacrifice, but before the sacrifice he needed water, so he sent his wife Renuka go take a pot and bring some water from the Ganga. Entonces ocurrió que este gran santo Jamadagni estaba preparando un fuego, un sacrificio de fuego, y para eso necesitaba agua. Entonces mandó a su esposa Renuka con un recipiente que vaya a traer agua del río Ganges. When Renuka came on the bank of the Ganges with her pot, she saw that the king of the Gandharvas was playing in the Ganges water with so many apsaras, heavenly damsels. Entonces, cuando Renuka llegó a las orillas del río Ganges, ella vio cómo el rey de los Gandharvas estaba realizando pasatiempos en el agua con las Gandharvas, quienes son doncellas de los planetas celestiales. And she was attracted by this spectacular vision. Y ella se sintió atraída por ver este espectáculo, ¿no? Some people think that she was unchaste, but she was not unchaste, only she had a curiosity. Oh, I want to see the chariot of the king of the Gandharvas. Muchas personas se refieren a Renuka como una mujer incasta, pero en realidad no es que fuese incasta, sino es que sentía curiosidad por conocer y ver la carroza de este rey de los Gandharvas. And out of that curiosity, she was standing there for some time. And then she realized, oh, I'll be late for the yagya.
Y así, por su curiosidad, se había quedado por más tiempo ahí y de repente pensó, oh, voy a llegar tarde para este yagya. Because the sacrifice has to start exactly at a particular auspicious time according to the astrological calculation. Porque los yagyas se deben comenzar en la hora específica de acuerdo a la calculación específica que se tiene para realizar los yagyas. So, she filled the pot with water and she came back to the ashram of Jamadagni and she was late and she was very ashamed and she just put down the pot and then stood there with folded hands and her head down. Y aún así ella había llegado tarde al yagya y ella puso el recipiente de agua en el suelo, se sintió muy avergonzada y con las palmas juntas miró hacia el suelo. So then, Jamadagni was very angry because he could not perform his duties on time. Y Jamadagni estaba muy enfadado porque él no pudo realizar sus actividades a tiempo. So he told the brothers of Parashuram, his sons, he told them, oh, kill your mother, she's so sinful. Y él entonces dijo a Jamadagni, dijo a Parashuram, oh, mata a tu madre porque ella es muy pecaminosa. But they refused. Pero ellos no quisieron hacerlo. So then Jamadagni said to Parashuram, cut off the head of your mother and also kill your brothers for disobeying me. Y entonces Parashuram dijo, perdón, Jamadagni dijo a Parashuram, corta la cabeza a tu madre y mata a tus hermanos por haberme desobedecido. At once, without thinking, without calculation, Agya Gurunam Avicharaniya. Parashuram cut off the head of his mother and he killed all of his brothers also. Y entonces, ¿qué hizo Parashuram? Sin volverlo a pensar ni ninguna calculación, inmediatamente él agarró y cortó la cabeza de su madre y mató a sus hermanos. So, then, Jamadagni was very pleased with the obedience of Parashuram. Y entonces así, Jamadagni estaba muy complacido con la obediencia de Parashuram. So then he said, I'll give you a benediction. You can ask from me any benediction. Y le dijo, yo te voy a dar una bendición. Puedes pedirme lo que tú quieras como bendición. So then Parashuram said, give me the benediction that my mother and my brothers will come back to life at once and not have any memory at all that I killed them. Y le dijo Parashuram, dame la bendición de que tú les devuelvas la vida a mi madre y a mis hermanos y además que no se acuerden que yo mismo los había matado. Then, by the blessing of Jamadagni Rishi, Renuka and all of his brothers, they just sat up and they were smiling and they were very happy as if they were refreshed from having a good sleep. Y entonces sucedió que por esta bendición del sabio Jamadagni Rishi, él devolvió la vida tanto a Renuka y a sus hijos, a los hermanos de Parashuram, y ellos despertaron así con una gran sonrisa, refrescados como después de una larga siesta. So the question comes, how is it that Parashuram could just immediately kill Renuka and his brothers? Entonces la pregunta surge, ¿cómo es posible que inmediatamente, después de escuchar esta instrucción de su padre, él inmediatamente mató a su madre y a sus hermanos? And the reason he could do it is because he had Shraddha, he had faith in the power of his guru, his father, Jamadagni Muni. Entonces, sucedió esto porque él tenía Shraddha, tenía fe en el poder, en las palabras de su guru, Jamadagni. He knew, my father is so powerful, he cannot tell me to do anything which will be inauspicious. Él pensaba, oh, mi padre es tan poderoso que él no me pediría realizar algo que fuese inauspicioso. Even if the instruction is difficult or difficult to understand from the mundane perspective, still, this is beneficial for me and beneficial for the whole world. Y dijo, aunque esta instrucción sea difícil de comprender, de acuerdo a esa percepción mundana, yo sé que va a ser para mi propio beneficio y para el beneficio del mundo. So, Agya Gurunam Avicharaniya, the instructions of the Guru Jan
One cannot deliberate on it. That means you cannot think, should I do it or should I not do it? Entonces, este verso dice que uno debe obedecer la instrucción de su guru y no es que debe estar cuestionando o deliberando y diciendo, oh, debería obedecerla o no debería obedecerla. Or, avicharaniya can mean ashesh rupain vicharaniya. You must deliberate on it. You can deliberate on it so much. But not whether you should do it or not, but you should deliberate what's the best way to fulfill that request, that order, sorry. Entonces, si bien es cierto que uno debe no deliberar ni cuestionar la orden, pero podría hacerlo, podría deliberar y cuestionar solo para encontrar la mejor forma de llevar a cabo esta orden. Cómo debe pensar formas de cómo llevarlo a cabo mejor. We mentioned before, utamas chintitam koryat, that the first class disciple can fulfill the desire of the heart of Guru without him even speaking. Entonces hemos hablado cómo el primer nivel, el más elevado del nivel de discípulo, puede complacer el deseo de Gurudev sin siquiera Gurudev mencionarle o decirle directamente. So when the disciple is really absorbed and has become one with the heart of his guru, he can please his spiritual master even by not following his instructions. Y entonces, cuando el discípulo está completamente absorto en pensamientos de su guru, o su corazón se ha hecho uno con el corazón de su guru, entonces él puede complacer a su guru y sin siquiera a veces seguir las instrucciones que le da a su guru. So this is not for the Kanishtha Adhikaris or Madhyam Adhikaris, those disciples who have become Uttam Adhikari. Esto no es para discípulos ni de Madhyam Adhikari ni Kanishtha Adhikari. Son para aquellos discípulos en el nivel de Uttam Adhikari. For example, once the news came to the Gaudiya Math, to Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, that his disciple Vinod Bihari Brahmachari's mother was about to pass away from this world. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur told him, oh, your mother is about to leave this world. You should go and see her one last time before she passes away. Y entonces así ocurrió una vez en el mat de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, llegó la noticia de que la madre de Vinod Bihari Brahmachari iba a dejar el cuerpo y entonces Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati le instruyó a Vinod Bihari Brahmachari, le dijo, oh, tú tienes que ir a ver a tu madre a punto de que deje el cuerpo y se vaya de este mundo. Tienes que ir a verla por última vez. So Vinod Bihari Brahmachari, he gave pranam to Prabhupada and then he left. But he didn't go to his mother. He just went and he hid in his room. Y entonces Vinod Bihari Brahmachari le dio reverencias y se fue. Pero no se fue a ver a su madre, simplemente fue a su habitación y ahí se escondió. So some days passed and then Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur came to know that he didn't go to see his mother and he was hiding in his room, then he called for him, come here. Y entonces así pasaron los días y de repente se enteró Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur que Vinod Bihari Brahmachari no había ido a ver a su madre y que al contrario estaba escondido en su habitación. Entonces mandó a llamarlo. So then, Srila Prabhupada asked him, why didn't you go to see your mother when I told you? Y entonces ahí Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati le preguntó, ¿por qué no fuiste a ver a tu madre cuando te dije que vayas? So Vinod Bihari Das Brahmachari, he said, oh Gurudev, if I went to my mother, then in her last moments, she would ask me, I want you to take responsibility for our estate, for our land holdings. Y entonces le dijo, oh Gurudev, yo no fui porque yo sé que en el último momento de vida de mi madre, ella me hubiera pedido que me haga cargo, que tome responsabilidad de las tierras que tenemos. And in Vedic culture, you cannot refuse the last request of your dying parent. Y en la cultura védica, tú no puedes rechazar el último deseo de tus, en el hecho de muerte de tus padres.
So he said, then, oh Gurudev, then I would have become entangled in the worldly activities. Y le dijo, oh Gurudev, entonces yo hubiera estado atado en estos asuntos materiales. But Sakle Janme Mata Pita Pai, oh, he said, in every life you get a mother and father, but it's very rare that you get the Sadhguru who can engage you in the service of the lotus feet of Krishna. Y entonces le dijo, oh Gurudev, en muchas vidas uno puede obtener una madre y un padre, pero es algo muy raro obtener un Sadhguru que te pueda hacer que tú hagas servicio devocional a Radha Krishna. So I had many mothers and fathers in many lifetimes in this world, but now in this lifetime, I finally found your lotus feet. I never want to leave your service. Y así en muchas vidas yo obtuve madres y padres, pero ahora obtuve los pies de loto de ti, de un Sadhguru, y que me puede, yo solamente quiero realizar tu servicio. So then Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur was very satisfied. So this is the example, Uttamas Chintatat Kuryat, that the highest level of disciple understands the heart of Guru, and he can fulfill his desire without him speaking. And even if he speaks, he may go against the words of Guru, but still he always fulfills the desire of Guru. Y entonces, a través de esto, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba muy complacido con su discípulo. Esto muestra, este ejemplo muestra cómo el discípulo de más alto nivel puede complacer el Guru, puede complacer el deseo del corazón de su guru sin siquiera escuchar esa su instrucción directa del guru, y cómo también puede complacer a su guru incluso yendo contra las instrucciones de su guru. This is Manobishta Seva, serving the innermost heart's desire. A esto se le llama Manobishta Seva, que quiere decir servir los deseos más internos del corazón de tu guru. Once, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur was with devotees doing parikrama. It was in March the 29th, 1933. And he came to the samadhi of his Gurudev, Srila Gaur Kishordas Babaji Maharaj. Entonces también hay otro pasatiempo que muestra cómo Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba realizando parikrama en Navadvip, en el año 1933, el 20 de marzo, y ahí llegaron al samadhi de su propio guru, Srila Gaur Kishoradas Babaji. So there, Prabhupada revealed, he said, before my Gurudev left this world, he gave me three instructions. Y entonces ahí él reveló a sus discípulos y le dijo, antes de que parta de este mundo, mi Gurudev me dio tres instrucciones. He said, one, don't accept any disciples. Me dijo la primera, no aceptes ningún discípulo. Two, don't associate with anyone. La segunda fue, no te asocies con cualquiera. And three, don't go to the place of Maya. That means to, don't go to Calcutta. Y tres, le dijo, no vayas a los lugares de Maya. ¿Qué significa eso? Al lugar de Calcuta. Kali's place, Maya's place. Que es el lugar de Kali, el lugar de Maya. So Srila Prabhupada said, actually, I strictly followed these instructions. Y les dijo Srila Prabhupada, bueno, yo he seguido estos tres instrucciones muy estrictamente. Now one may say, but he's actually disobeyed all the three instructions because he was often going preaching in Calcutta. He was giving speeches in very big crowds of people and meeting so many people and aristocratic people and politicians and so on. And he also had so many disciples. So it looks as if he disobeyed every last instruction of Srila Gaur Kishordas Babaji Maharaj. Y entonces parecería que lo que sucedió fue que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba desobedeciendo a su guru, porque vemos que él estaba yendo continuamente a predicar a Calcuta, o que estaba
dando grandes discursos en multitudes de gente o que se asociaba, que estaba hablando con personas diplomáticas, políticas, aristocráticas, o que incluso él había tomado tantos discípulos. Entonces, pareciera que él estaría desobedeciendo las instrucciones de su guru Srila Gaukishora Das Babaji Maharaj. So, Srila Prabhupada explained, first of all, I never accepted any disciples because all of those persons who are thinking they are my disciples, I think that they are my gurus. Y entonces Srila Prabhupada explicó, dijo, oh, todos aquellos que piensan que son mis discípulos, en realidad yo los considero a ellos como si fueran mis gurus. And when I see their inclination to render service, it also inspires me in devotional service. Y cuando veo la inclinación que tienen a realizar servicio devocional, eso me inspira a mí para yo mismo realizar servicio devocional. Secondly, he told me never associate with anyone. To associate with someone, you have to accept something from them. Y entonces la segunda instrucción que recibió fue no te asocies con nadie, con cualquiera. Y entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explicó, para que tú te puedas asociar con alguien, tú tienes que aceptar algo de esa persona. So because I never accepted anything from anyone, I only accepted teachings, instructions and guidance from my gurus. Therefore, I never associated with anyone because I don't accept anything from them, I only accept from my gurus. Y entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explicó, en realidad yo nunca he aceptado nada de ellos porque lo único que he aceptado son las enseñanzas y las instrucciones de mi guru. Entonces así yo nunca me asocié con nadie porque yo no acepté nada de nadie, sino lo único que he aceptado son de mis gurus. And I never went to Calcutta. Why? Because when I go to Calcutta, I go to our Gaudiya Math there and the temple of Krishna is not in the material world, it is in Vaikuntha. Entonces, y también dijo Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, dijo, yo nunca fui a Calcuta porque cuando yo iba a predicar, yo iba a la Gaudiya Math, que es el templo de Krishna, y el templo de Krishna no está en este mundo material, está en Vaikuntha. Mm-hmm. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he said, I am following all these orders of my spiritual master. Y entonces así Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo, oh, yo solo estoy siguiendo las instrucciones de mis maestros espirituales. Even though it looks like I went against him, but it is like the example of from the life of Ramanujacharya. Y aunque pareciera que estoy yendo en contra de estas instrucciones, solo estoy mostrando el ejemplo de vida de Ramanujacharya. So once the guru of Ramanujacharya, named Mahapurna, he told him, I want you to go and receive a mantra from Gostipurna. Entonces sucedió una vez que el guru de Ramanujacharya, ese Mahapurna, le pidió que vaya y escuche el mantra de un guru Gostipurna. Gostipurna. So he went to Gostipurna and took shelter of him. But Gostipurna rejected him 18 times. Y entonces él fue y tomó este mantra de Gostipurna, pero quiso ir a tomar refugio, pero fue rechazado 18 veces. But Ramanujacharya was thinking, there must be some terrible anarthas in me by which he will not accept me. Y entonces Ramanujacharya estaba pensando, oh, debo tener algunos anartas muy terribles, por eso él no me está aceptando. But he did not give up. Pero él no lo dejó. No se dio finally, por... seeing his sincerity, then Gostipurna told him, I will give you a mantra, and anyone who will utter this mantra will definitely be liberated from this world and go to Vaikuntha. Y entonces, al ver su sinceridad de Ramanujacharya, este Gostipurna le dio el mantra y le dijo, oh, todo aquel que cante, pronuncie este mantra va a ser liberado. And this mantra is so pure, it should never be given to any person who has any material desires.
Y este mantra es tan puro que no debe ser dado a ninguna persona que tenga deseos materiales. So then he gave him the 8-syllable mantra, Om Namo Narayana. Y entonces le dio así este mantra de 8 sílabas. And when Ramanujacharya heard this mantra, he became overwhelmed with the bliss and he was shining. Y cuando Ramanujacharya escuchó este mantra, él se quedó absorto en bienaventuranza y estaba brillando, estaba siendo refulgente. So later, he left the ashram of his guru and he was going through one town. Y luego dejó así el ashram de su guru y se dirigió hacia una ciudad. And he saw the crowds of people there and he became overwhelmed with compassion. They're all suffering in ignorance and they will be entangled in karmas and go down to hell. I must help them. Y entonces en esa ciudad vio la multitud de gente que estaba ahí y él sintió mucha compasión por ellos y dijo, oh, estas personas están sufriendo, son ignorantes, ellos están atados por estos sus karmas y van a ir al infierno, entonces debo ayudarles. So he called all the people and he said, oh, please, everyone, gather around, I want to give you a valuable jewel by which you'll be happy forever. Y entonces así Ramanujacharya comenzó a llamarlos y dije, vengan, vengan, les voy a dar una joya preciosa, una joya preciada que les va a ayudar a ser felices, completamente felices. So he was so shining and influential that very soon a big crowd had gathered around waiting to receive the valuable jewel. Y entonces, si él era mismo, Ramanujacharya estaba tan brillante y tenía tanta influencia, por eso que la gente al verlo se juntó inmediatamente y estaban deseosos de recibir esta joya valiosa. So then he climbed to the top of a very high tower and all the crowd were gathered below and calling, please give us the valuable jewel. Y entonces así Ramanujacharya se subió a una torre más alta y ahí vio a toda la multitud de gente que estaba pidiendo, oh, por favor, otórganos, danos esa joya valiosa. So then Ramanujacharya said, I will give you a mantra and if you will chant this mantra, then you'll be liberated from this world for sure and you'll serve Supreme Lord Narayana in Vaikuntha. Y entonces le dijo Ramanuja, les dijo, les voy a dar el mantra y si cantan este mantra, ténganlo por seguro que van a ser liberados de este mundo y van a ir a servir al Señor Narayan, al Señor Supremo. So then, the Ramanujacharya very loudly shouted, Om Namo Narayana. Y entonces así en voz alta empezó a recitar el mantra. And all the crowd began to chant and they were in great bliss. Y así toda la multitud comenzó a cantar y todos estaban inundados de gran felicidad, bienaventuranza. So after some time the news came to Gostipurna about what had happened. And he was thinking, oh no, what did I do? I trusted this person and now he has broken my trust and told the mantra to everyone. Y así rápidamente llegaron las noticias a Gostipurna y dijo, oh no, ¿qué es lo que he hecho? Yo confiaba en esta persona para que no diga el mantra, pero él lo ha dicho así en voz alta. So then he chastised Ramanujacharya. Y entonces así llamó la atención, regañó a Ramanujacharya. He said, oh, for this you will go to hell. Y le dijo, oh, por esto tú te vas a ir al infierno. And Ramanujacharya folded his arms. He said, oh Gurudev, I am a very insignificant person. So if one insignificant person like me has to go to hell, but all of these people can go to Vaikuntha forever, then this is most acceptable. I gladly accept this. Y entonces Ramanujacharya, juntando las palmas de sus manos, dijo, oh Gurudeva, si esta persona insignificante como yo se va a ir al infierno por haber dado este mantra y así toda esta multitud de gente va a ser liberada y va a ir a Vaikuntha, entonces me siento feliz, estoy bien de que yo, alguien insignificante, se vaya al infierno, pero toda esta gente esté liberada. So seeing the humility and the compassion of Ramanujacharya, then Gostipurna became very satisfied.
Y entonces al ver la humildad y la compasión de Ramanujacharya, Gostipurna se quedó muy satisfecho con él. So these are some examples of the highest type of disciple who is doing the Manobishta Seva, serving the innermost heart's desire of their Gurudev. We gave one example of our Param Gurudev, Vinod Bihari Das Brahmachari, that is Param Pujapad Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj. One example from our Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Thakur, and one example from Srila Ramanujacharya. Y entonces así estos son ejemplos del nivel más elevado de discípulos que han complacido el Manobishta de su Gurudev. El primer ejemplo que dimos fue de nuestro Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. El segundo ejemplo fue de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. Y el tercer ejemplo fue de Ramanuja Acharya. So, there's something more to be said. Hay algo más que se tiene que decir. My Gurudev said that the disciple will feel separation from his spiritual master in proportion to how deeply he has served his guru. Entonces, Srila Gurudev dijo que el discípulo va a sentir separación del maestro espiritual en la proporción en que el discípulo profundamente haya servido a su guru. So we see that Srila Raghunath Das Goswami, he was very devoted to Srila Rupa Goswami. Vemos como Srila Raghunath Das Goswami era devoto de Srila Rupa Goswami. And by the mercy of Srila Rupa Goswami, he was realizing his guru's spiritual form as Rupa Manjari and his own spiritual form as Rati Manjari. Y por la misericordia de su guru, él podía experimentar la misma forma, la forma espiritual de Srila Rupa Goswami como Rupa Manjari, y que también por esta misericordia él podía experimentar su propia forma espiritual como Rati Manjari. So Srila Raghunath Das Goswami has prayed, Sri Rupa Manjari Karachita Pada Padma Gostanda Nandana Bajapita Mastakaya Hamoda Dakanaka Gauri Padaravinda Sambahanani Shanakaya Stavakim Karisye. He was chanting Harinam and went into trance. Y entonces en este verso se dice que Raghunath Das Goswami estaba cantando Harinam y entró en samadhi, en trance. In his trance he saw that Radha and Krishna had been dancing and playing together. And now Radharani was tired. So Sri Krishna had sat down and Radharani had laid her head in the lap of Krishna, and Krishna was very lovingly caressing her hair. Y entonces en este subtrance vio que Radha y Krishna realizaban estos pasatiempos de baile y de juego, y que en un momento Radharani se cansó y Krishna se sentó, y entonces Radharani apoyó su cabeza en el regazo de Krishna, y Krishna estaba acariciando el cabello de Radharani. At that time, Rupa Manjari, to relieve the fatigue of Radharani, was very taking the lotus feet of Radhika in her lap. She was gently massaging her lotus feet. Y entonces, en ese momento, Rupa Manjari, para aliviar esta fatiga de Srimati Radharani, tomó sus pies y puso en su regazo y comenzó a darle masaje a los pies de Radharani. Then Rati Manjari was nearby and looking at Rupa Manjari. And with very greedy eyes, she was saying, oh, I also want to render service. So Rupa Manjari, by her eyes, indicated to Rati Manjari to come. And Rati Manjari came there, and Rupa Manjari put the lotus feet of Radhika in her lap so that she could continue the service of massaging. And Rupa Manjari took a chamar, and she was fanning Radha and Krishna. Entonces sucedió que Rati Manjari estaba cerca y vio como Rupa Manjari estaba dando masajes a los pies de Srimati Radharani, y entonces así con ojos codiciosos deseó y dijo, oh, yo también quisiera realizar ese servicio. Entonces cuando Rupa Manjari se dio cuenta de lo que deseaba Rati Manjari, le llamó con la mirada, y entonces Rati Manjari se aproximó y
Rupa Manjari tomó los pies de Shrimati Radharani y colocó sus pies en el regazo de Rati Manjari. Entonces ella sí podía continuar el masaje a Shrimati Radharani mientras Rupa Manjari estaba abanicándole con el chamara a Shrimati Radharani. So just as Rati Manjari began to massage the lotus feet of Radhika and becoming intoxicated by the fragrance of her lotus feet, then suddenly his samadhi broke and everything disappeared. Y entonces así, mientras Rati Manjari estaba masajeando los pies del loto de Shrimati Radharani, empezó a intoxicarse con la fragancia que salían de los pies del loto de Shrimati Radharani, y así inmediatamente entonces se rompió su samadhi, se rompió su trance y volvió a su conciencia externa. So then Raghunath Das Goswami was in extreme shock and he was crying. Sri Rupa Manjari Karachita Pada Padma. Oh, when will this day be mine? When you will give me this service. Y entonces así es por eso que Raghunath Das Goswami está orando con lágrimas y en shock, está pidiendo, oh, ¿cuándo ese día va a ser mío que pueda yo hacer este servicio? So this is the deepest Mano Bishta Seva, serving the innermost heart desire of Gurudev. That is serving internally in the pastimes of Radha and Krishna. Entonces, este es el ejemplo del más profundo Mano Bishta Seva, es decir, servir a Gurudev internamente en los pasatiempos de Radha y Krishna. So Srila Gurudev said that when the disciple is in separation from such a guru, then he will weep. Sunyayate mahagostam garindro jagarayate vyagratundayate kundam jivatu rahitasyame. Y entonces Srila Gurudev dijo, así cuando el discípulo está sintiendo tanta separación de su guru, llorará. Entonces se repite este verso, se da este verso. Yes, in this verse, Srila Raghunath Das Goswami is expressing his separation from Rupa Goswami after Rupa Goswami had become aprakat, unmanifest from this world. Y entonces en este verso es que Raghunath Das Goswami está expresando la separación que siente de Srila Rupa Goswami cuando dejó este mundo material. He's saying that, oh, I have written hundreds of verses glorifying Brajamandal, but now without Rupa Goswami, shunyayate mahagoshtam, this whole Brajamandal seems shunya, like empty, desolate wasteland. Y entonces Raghunath Das Goswami dice, yo he compuesto tantos versos en glorificación de este Brajamandal, pero ahora con la ausencia de Srila Rupa Goswami, todo este Brajamandal me parece sunya, ¿qué quiere decir? Vacío, vacío e inservible este lugar. Oh, Garindro Jagarayate, I have written the Giriraj Govardhan Vasa Pratana Dvadasakam, 12 verses glorifying Govardhan. Pramada Madana Leela Kandare Kandare Te Ratyatina Vayuna Dandamasmin Namandam Itikila Kalanatam Lagna Kasta Dvayorme Nijanikatani Vasam Dehi Govardhanatam. But now, in the absence, in separation from Rupa Goswami, I cannot bear to look at Giriraj Govardhan. Govardhan seems to be like a python with a mouth open, waiting to devour me. Entonces, así dice Srila Raghunath Das Goswami, dice, he compuesto 12 versos glorificando a Giriraj Govardhan, y ahora cuando los canto, en la ausencia de Srila Rupa Goswami, me parece algo intolerable, no lo soporto ver a Govardhan, porque parece una pitón, una serpiente pitón, con la boca abierta a punto de devorarme. Oh, I have written the Radhakunda Astakam glorifying Radhakund. Y también he escrito el Radhakunda Astakam glorificando al Radhakunda.
Agare purapiyatna datra devya prasada prasada krita kataksha praptikama prakanam anusarati tad undai bandasevanu bande stadati suraviradha kundami vastrayomi. Oh, when will the fragrant Radhakund give me her shelter? But now I cannot bear to look at Radhakund. When I see Radhakund, it is like the gaping mouth of a tigress about to eat me. Y entonces Srila Raghunadas Goswami dice, compuesto esta glorificación, este verso a Radhakunda, pero ahora en el verso dice, ¿cuánto esa fragancia de Radhakunda me va a dar refugio? Pero ahora ver el Radhakunda me parece algo tan insoportable y lo veo como la boca de un tigre que está también a punto de comerme. Jiva tu rahitasune, oh Rupa Goswami, I cannot live without you. Y así dice, oh Rupa Goswami, no puedo vivir sin ti. So these are the bhavs of satsisha. Entonces, estos son los bhavs, los humores de un satsisha. And Srila Gurudev said, the real guru puja or vyasa puja is when you're not offering only of flowers or arti or mahaprasadam, but you offer yourself and become a disciple like Raghunath Das Goswami. Then you can think that, oh, the Guru Purnima has been celebrated. Otherwise, you have not celebrated at all. Entonces, así Srila Gurudev explicó que el verdadero significado, el real significado de Guru Puja, no es ofrecer incienso o flores o mahaprasad, sino que es realmente ofrecerte a ti mismo para convertirte en un discípulo fidedigno, satsisha, así como Raghunath Das Goswami. Y si lo haces, entonces tu Guru Purnima está completado, está hecho. Pero si no haces esto de ofrecerte a ti mismo, entonces el Guru Purnima no es completo, no se ha llevado a cabo. Jai. Srila Gurudev ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Ay. Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara ki jai. Sri Guru Purnima ki jai. Sri Krishna Dwaipayan Veda Vyasa Deva ki jai. Srila Sanatana Goswami Pada Tirubhavati Timotsav ki jai. Sri Chaturmasya Vrata ki jai. Sri Vrata Palankari Bhakta Vrinda ki jai. Madhya Rasa Sprisha Bhanu Nandini Srimati Radharani ki jai. Jai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna.